Muy bien. Voy a ser un poco exigente en el tiempo porque yo no sé si alguien va a unirse por por internet también, porque hay algunos que pueden si desean. Entonces ya estamos grabando. Vamos a ver qué tal. Y bueno, al final ya tendremos este tiempito para conversar, para conocernos un poquito. Ya tenemos algunas conexiones aquí con el Perú. Veo que hay otros mirando por la ventana, para darles la bienvenida acá. Entonces, bienvenidos con todos. Mi nombre es Paul Chester. Creo que la mayoría ya, por lo menos nos hemos presentado. Y bienvenido a los que están viendo, si están viendo por internet también, por el live stream. Aquí, estoy aquí para presentar un poquito sobre CMS o la Sociedad Misionera de la Iglesia, Church Mission Society. Yo soy el director para la región América Latina para ellos. Voy a contar un poquito de nuestra perspectiva sobre la misión, cómo les buscamos participar en ella y especialmente vamos a hablar un poco de los pueblos indígenas también en la región de América Latina. Entonces, espero que sea de interés y quiero compartir, adelante, quiero compartir un poquito sobre este tema, con Jesús, con otros, hacia los bordes. Y este de una forma representa nuestra visión para la misión. Y vamos a también, como digo, entrar un poco más al tema de los pueblos indígenas en nuestra región. Y quiero desafiarles también, ¿no? Y invitarles a hacerles la pregunta si están preparados para ir juntos con otros hacia los bordes, ¿no? Este es el desafío. Quiero dejarles este empuje o impulso para ir a los bordes. Y vamos a hablar un poquito de lo que significa para nosotros eso. Como CMS hemos estado renovando nuestra visión para la misión. Entonces, hemos estado no redefiniendo, pero sino renovando nuestro compromiso con la misión. Y mientras pasamos por este tiempo, este pasaje que creo que mencionó ayer también en la noche en el plenario, hablamos del tema también de que Jesús nos está llamando a los bordes. Tocamos el pasaje de Marcos 4, versículo 35 hasta capítulo 5, versículo 20, cuando Jesús invita a sus discípulos para subir al barco y cruzar el lago para ir al otro lado, ¿no? Y este llamado para cruzar al otro lado es para nosotros algo que representa mucho de nuestra visión para la misión. Porque Jesús invita a los discípulos de salir de su territorio conocido, cómodo, donde estaban entre otros como ellos, entre los judíos, y cruzar el lago para encontrarse en tierra gadareno, en tierra de otros. Y encima cuando llegan también se encuentran con el hombre endemoniado y él tiene un encuentro con Jesús. Jesús expulsa el demonio y el mismo hombre quiere regresar con Jesús y los discípulos en el barco, pero Jesús dice: No, quédate acá, vaya y comparte con los que están acá, con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad, para que ellos también escuchen estas noticias, estas buenas noticias. Y para nosotros representa mucho de lo que buscamos en la misión, el sentir de que hay que ir a los lugares incómodos, diferentes, donde Jesús no está haciendo, no están siguiendo a Jesús. Y también el modelo no es para ir para quedarse, sino para ir para ayudar a otros para realmente compartir las buenas nuevas de Jesús en sus propios contextos. Entonces, para CMS, nuestra visión renovado de la misión se trata de nuestro mundo hecho nuevo, nuestro mundo renovado
por el amor de Dios mientras seguimos a Jesús hacia los bordes, ¿no? Reconocemos que la transformación de nuestro mundo está en el poder de Dios, pero Él, por algún motivo, nos invita a ir en conjunto con Él, la idea de seguirle hacia esos lugares que son incómodos, lejos de nuestro contexto propio para compartir con otros, ¿no? Y cuando llegamos ahí, esperamos un poco como ya vimos en el tema del Evangelio de Marcos, que cuando estamos ahí, esperamos ver a personas encontrándose con Jesús y escogiendo seguirle a Él, ¿no? Que hagamos discípulos en estos contextos, que haya nuevas comunidades que crezcan ahí de discípulos de Jesús en sus propias culturas y que la forma que ellos tomen puedan reflejar también en la cultura, el contexto. Y por supuesto, que allá no se quiera simplemente en formar una comunidad, sino una comunidad con el corazón, el anhelo para compartir estas noticias en sus propios contextos, ¿no? Que la visión, el ánimo para la misión se imparte, se vaya creciendo y hay movimientos de misión que ocurren ahí. Nuestra agencia creció de un movimiento de misión, de un avivamiento en la iglesia en Inglaterra hace 220 y tantos años, ¿no? Y Dios sigue levantando en diferentes lugares, en diferentes contextos, movimientos de misión inspirados por su Espíritu. No quiero, no espero que vayan leyendo todo eso, es demasiado, pero quería compartir brevemente algo de nuestros principios de la misión, no tienen que leer todo eso, pero lo comparto porque está grabado y ahí si alguien está interesado puede revisarlo más tarde. Pero creemos que el punto de inicio de la misión es que Dios nos llama a hacerlo, ¿no? Que Dios nos llama a cruzar al otro lado. Y cuando vayamos allá, respondemos a este llamado, el corazón de lo que hacemos es compartir de Jesús, ¿no? Pero creemos que la forma que toma depende del contexto. Creemos que cuando estamos ahí va transformando y cambiando la cultura, pero siendo parte de la cultura. Y que es una misión integral, una misión que también da testimonio del reino de Dios y que anticipe su redención de toda la creación. Entonces, cuando participamos en la misión, participamos en ir al otro lado del lago. A veces este no es un lugar geográfico, puede ser cruzando la calle, cruzando la pista, también es entrar en un mundo completamente distinto e incómodo para nosotros. Pero Dios nos llama a ir a esos bordes o a esos márgenes. Y hemos sido también llamados no solamente para anunciar, sino que encarnar y comportar de una forma que demuestra que estamos viviendo el mensaje. Eso significa tener una postura de humildad. No sabemos lo mejor de todo en este contexto. Tenemos que escuchar y aprender. Y buscamos hacer todo en conjunto, ¿no? Jesús fue con sus discípulos. Él envió a otra persona para hacer la misión en el contexto. Necesitamos trabajar en comunidad, en redes, en conexión con otros. Y esto es lo que buscamos hacer. Entonces, para darles un ejemplo para CMS y cuáles son algunos de los contextos que para nosotros representan estos bordes, y son algunos que estamos trabajando en estos momentos. Por ejemplo, ¿no? En África trabajamos con nuestra organización hermana CMS África en contextos de conflicto. Para ser discípulos en países como la República Democrática de Congo, en Sudán del Sur y en Sudán, para ser discípulos en estos contextos de conflicto, trabajando con la iglesia, por supuesto, ahí y otros en este contexto. De una forma parecida entre personas de trasfondo musulmán en los pueblos del Medio Oriente y del Norte de África. En Asia del Sur, con nuestra organización hermana hacia CMS, entre la India, Nepal y otros en estas zonas. En América Latina, entre los pueblos indígenas. Y en un ratito voy a compartir un poquito más de eso. Voy a saltar las otras. Solo mencionar que, como les dije, ¿no? También reconocemos, somos una organización de trasfondo británico
Y en nuestro contexto reconocemos también que hay un mundo de misión, un mundo necesitando las buenas noticias de Jesús. Entonces, otra área que está creciendo en nuestra manera de servir es en nuestra propia cultura, o culturas, debo decir, en el Reino Unido, donde necesitamos ayudar a la iglesia a alcanzar a los que están fuera de su alcance en este momento. Entonces, espero que ahora, habiendo hablado un poco de teoría, entramos un poco más en el tema de la práctica. Lo que llamamos misión indígena, estamos buscando trabajar en conjunto en este borde. Y voy a explicar por qué creo que la iglesia, el contexto indígena es un borde para nosotros. Y algunas de las cosas que estamos haciendo ahí. Un poquito del pasado, algunas caras acá que posiblemente habrán escuchado algún nombre, pero se notará que son todos ingleses blancos, ¿no? De anteaño, ¿no? El primero ahí en el lado izquierdo es muy reconocido por nosotros, y cualquier que está conectado con SAMS es la inspiración por este movimiento de misión. Para nosotros, en América Latina del CMS, SAMS era la Sociedad Misionera de Sudamérica. Acá en los Estados Unidos, SAMS sigue con el nombre de SAMS, ¿no? Aunque ahora tiene otro significado las letras. Alan Gardner murió en la playa, en Tierra del Fuego, buscando alcanzar con su equipo al pueblo Yagán. Y el que sigue en la foto, Wade Sterling, fue alguien que finalmente logró establecer una obra más fructífera entre este mismo pueblo. Estamos hablando de la muerte de Gardner en 1851, hace mucho tiempo. Y los otros allá, Barbara Grubb, que entró como pionero en el Chaco paraguayo, y Charles o Carlos Sarlia, que estuvo sirviendo entre los Mapuche en Chile. Y lo muestro no para decir, bueno, mira, aunque su legado es fuerte y impactante, quiero más que nada mostrar el contraste con hoy en día, ¿no? Y la misión, que la forma que se haga. Porque durante muchos años se ha ido trabajando en la misión entre estos contextos. Por ejemplo, en la traducción de la Biblia, que sigue siendo cumplido, ¿no? Y ya está disponible. Gracias a Dios, en parte, por misioneros que han servido con CMS y SAMS durante muchos años. La foto allá es la entrega de la Biblia en Enclet Sur, en el Chaco paraguayo, hace unos 7-8 años. Y seguimos trabajando para completar la traducción de la Biblia en el idioma de todo el oeste y en Argentina Norte. Además, durante muchos años he trabajado en el tema de salud y educación, ¿no? Y en Araucanía, por ejemplo, varios de los colegios y hospitales fueron fundados por misioneros en esos contextos para el bien del pueblo, y ahora al final fueron trasladados a la administración del Estado, y sigue sirviendo hoy en día. Y como ha ido creciendo la interacción con el mundo más amplio, por decirlo, y el mundo indígena, se ha entrado mucho el tema del derecho sobre la tierra, ¿no? Porque las demandas de agricultura, de ganado, industria, necesita tierra. Pero la tierra siempre ha sido tierra ancestral de estos mismos pueblos. Entonces la iglesia y CMS y SAMS hemos estado ahí acompañando a los pueblos en la defensa de los derechos sobre la tierra. Y vinculado con eso, por supuesto, un cuidado de la creación de Dios también. Eso es un tema donde tenemos mucho para aprender desde los pueblos indígenas. Entonces, hoy en día, las caras o algunas de las caras de la misión indígena, como lo estamos llamando, ya no son blancos ni británicos, sino que son indígenas y o latino, ¿no? Algunos acá que son compañeros nuestros que estamos trabajando en conjunto
Pero entre ellos, ¿no? Mirna, que es Wichí de Argentina, o Joel, que es mapuche de Araucanía, Agustín, que es latino, pero trabajando en el contexto del Chaco paraguayo, y Marcos, que está trabajando algo parecido en el lado argentino del Chaco. Y hay muchos otros, solo los pongo como para mostrar algunos, el cambio, la diferencia, como Dios ha ido levantando nacionales y más bien indígenas para asumir el desafío de la misión. Y damos gracias a Dios por eso. Entonces, hoy en día, lo que vemos se refleja mucho en lo que un versículo que también escuché ayer anoche, también de Jeremías 6:16, vino a nosotros porque un líder indígena compartía que para él, cuando él veía los caminos en el Chaco, ¿no? Literalmente habían sido cortados con machete y de otros, ¿no? Para abrir caminos. Pero van como va creciendo las plantas y los árboles, ¿no? Se necesita el mantenimiento. Entonces él estaba hablando de cuando tomamos un momento para tener una pausa, para considerar el camino de dónde hemos venido, es importante preguntarnos cuáles son los caminos que debemos tomar. Hay muchos caminos que cruzan el Chaco, ¿no? ¿Cuál es el buen camino que debemos tomar? Y para nosotros representaba que necesitamos nosotros también tomar momentos en el camino para pausar y considerar de dónde hemos venido. Hablamos un poquito de la historia hoy día, pero a dónde vamos también. Y este es lo que hemos estado haciendo durante estos últimos 2 años. En el tiempo de pandemia nos abrió a todos, ¿no? Esta manera para estar un poquito más hablando entre nosotros. Voy a regresar a eso en un ratito, ¿no? Empezamos el diálogo de decir, bueno, si estamos un poco en pausa, vamos a tomar este tiempo para considerar de dónde hemos venido y cuáles son los caminos que debemos tomar. Hablando con los mismos líderes de la iglesia y especialmente la iglesia indígena, demos gracias a Dios que muchas veces la señal nos ayudó y llegamos a poder hablar con gente en muchos diferentes lugares. Y ahora demos gracias a Dios que con las posibilidades de viajar podemos encontrarnos y tener momentos de compartir y conversar. Y últimamente hemos ayudado a realizar consultas en Cholchol, en Araucanía, en varios lugares en el Chaco paraguayo y argentino que están representados ahí en la foto. Y el propósito para eso es escuchar de la misma raíz, del mismo pueblo, cuáles son los desafíos de hoy, cuáles son las cosas que realmente son importantes para ellos. No lo que pe puede pensar un británico viviendo en Perú o hasta un latino que vive cerca, sino que de las mismas comunidades. ¿Cuáles son sus prioridades en la misión y cómo podemos acompañarles en conjunto? Antes de pasar a cómo vamos a hacer eso, simplemente quería compartir algo sobre la situación de un poco generalizado, pero representativo del mundo del pueblo indígena hoy en día en América Latina. En los primeros 300 años después de la llegada de los conquistadores, los primeros europeos que llegaron a América Latina, la población a nivel regional redujo por algo de 95%, es decir, muchos murieron por el tema de enfermedades que trajeron la gente de afuera y también porque llegaron a vivir como personas de segunda clase en su propia tierra, ¿no? Pero reconocemos que las vidas indígenas importan, ¿cierto? Pero hoy en día todavía persevera una desigualdad, una injusticia. La esperanza de vida de una persona promedio es 20 años menos en contextos indígenas que en lo demás de la región. Y la mortalidad infantil está entre 3 a 5 veces más alto entre pueblos indígenas.
Ahora, de todo esto no es por mis propias estadísticas, son de informes de, de las Naciones Unidas. Y para dar un ejemplo, ¿por qué es un desafío tan grande para la formación y la educación de liderazgo entre contextos indígenas? Por ejemplo, los Wichí, con quien trabajamos en Argentina del Norte, solamente alrededor de 0.5%, la mitad de 1% de comunidades Wichí tienen hasta el acceso a la educación, y los que aprovechan de este acceso es aún menor. Y finalmente, todavía persigue la importancia de hacer llegar las buenas noticias, la esperanza de Jesús en este contexto. Con la llegada de la cultura, la influencia de otras culturas desde afuera y el cuestionamiento de la identidad indígena en estos contextos, y hemos visto, yo he sentado y conversado con personas que han perdido hijos por el tema del suicidio. No, una falta de esperanza. ¿Quién soy yo en este mundo? ¿No? ¿Qué esperanza tengo? Y tristemente hemos visto una ola de suicidios, algo que casi no sucedía antes, por ejemplo, en el Chaco Paraguay. Todo eso que nos urge, nos impulsa a realmente responder. Entonces, para tomar eso de aquí en adelante, estamos a puertas de tener un congreso donde vamos a tener representantes de las tres zonas, por decirlo, que hemos mencionado, Araucanía y los Mapuche de lo que hoy en día es la nación de Chile, representantes del Chaco Paraguayo, de los pueblos Enclet Sur y Angaité, y del norte argentino, y representantes de los pueblos Wichí, Toba y Chorote. Y vamos a unir con nuestros representantes más que nada para escuchar, ¿no? Los temas que vamos a charlar y dialogar vienen de las consultas que hemos tenido con las raíces desde la base. Y se trata, ahí están los cinco, ¿no? La formación cristiana y la educación para el liderazgo indígena. Ese es algo que todos han mencionado. ¿Cómo es que podemos tener un liderazgo misionero e indígena en este contexto? También la interacción en el evangelio con la cultura, que es algo que ocurre en todo lado, pero especialmente en contextos indígenas. La teología del cuidado de la creación, ¿cómo podemos aprender uno del otro en temas del cuidado de la creación? Y la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen muchos derechos, pero muchas veces no se defiende, no se ahí. Voy a pedir, si está uniéndose por internet, si podrían apagar su micrófono, les agradecería. Gracias. O no. Y también, ¿cómo trabajar en unidad? ¿No? En las mismas comunidades locales hay un desafío de la unidad, de responder entre líderes políticos, la iglesia y otros. Y también de diferentes puntos, de diferentes áreas, y trabajar en unidad ha sido difícil, pero buscamos hacerlo. Porque creemos que Dios nos llama a trabajar en conjunto, no ir solos, pero trabajar en conjunto. Y estamos uniéndonos entre pueblos indígenas, personas latinos desde cerca del contexto, los de más allá, como este blanquito inglés que está aquí delante de ustedes, entre iglesias, agencias misioneras y ONGs, entre anglicanos, esa es nuestra herencia principal, pero también trabajando, por supuesto, como con la iglesia cristiana o la iglesia, el cuerpo de Cristo más amplia, ¿no? Y buscamos en este tiempo que vamos a compartir y en adelante, de poner los pasos que realmente van a beneficiar al pueblo, a los pueblos indígenas en esos diferentes contextos. Y mi invitación, el desafío con el cual empecé, y con eso termino, es la invitación a ustedes. ¿Vendrás con nosotros mientras sigamos a Jesús hacia los bordes? Ahora, no estoy diciendo que todos que vayamos ya, quién sabe, ¿no? La meta de New Wineskins es que hay 111, 111, ¿no? Misioneros nuevos
saliendo, surgiendo en esta conferencia. Entonces, si Dios está tocando tu corazón, adelante, con mucho gusto podamos charlar un poquito más. Pero quién sabe, quizá es en la oración, quizá es involucrarse con el apoyo, el aporte, de involucrarse de alguna forma, de involucrarse en abogacía o en aportes de oración o financieros. Pero la pregunta es, ¿vendrás hacia los bordes? Yo sé que viendo las caras aquí, muchos ya están sirviendo en varios bordes, pero este es un llamado que creo que Dios hace para todos nosotros. Entonces, gracias a cada uno por estar aquí presente, tanto presencialmente como por internet también. Y los invitamos a ir con Jesús, con otros, hacia los bordes. Amén. Gracias.